El entrenamiento físico es primordial en tierra. Y agua. Las prácticas acuáticas requieren de fuerza y resistencia. Después de nadar varios kilómetros, deben mantenerse a flote por varios minutos. Luego, simular el rescate de víctimas. Ellos son miembros de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador. Tienen la misión de rescatar y proteger a las víctimas de desastres naturales o provocados por la mano del hombre, donde la vida está en juego. Asumí el reto por un día. Me puse las botas y el uniforme para acompañar a los Verde Olivo a una misión. ¡Viene! ¡Alto! El sistema de protección civil alertó una emergencia en San Juan Opico. Con el equipo listo, es momento de abordar la mole de hierro que nos llevaría al lugar de la emergencia. Una fuerte tormenta subió el caudal del río Sucio. Al llegar, se ubica la víctima. Llovió y con la repunta que traía el río, fue arrastrada y está inconsciente. Vamos a tratar. La misión está clara, sacarlo con vida. Pero el terreno es de difícil acceso. Los uniformados no solo alistan el equipo. Ahorita estamos preparando el sistema en Z. También se llenan de fuerza, valor y determinación. Hay que realizar un rescate vertical. El momento de poner en práctica los ejercicios que se realizan día a día en las instalaciones del CEOPAS ha llegado. Hay una víctima en el río y necesita ser rescatada. Necesitamos hacer un juego de poleas, anclaje y hacer diferentes descensos para poder rescatar a esta persona. Dos de los hombres se alistan para descender. Se colocan en posición de murciélago y bajan unos 25 metros hasta el caudal del río. Nadan río abajo hasta llegar a la víctima. Mientras le colocan un salvavidas y comienzan la tarea de rescate, otros dos uniformados se suman al descenso vertical con una camilla y una mochila skip. Contracorriente, los de casco amarillo nadan con la víctima inconsciente. Minutos después, es sacada del agua. Ya en tierra, le aplican las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hombre recobra la conciencia. ¿Se recuerda cómo pasó el accidente? Caí del puente y me arrastró la correntada y quedé trabado ahí en la orilla. Ah, va, está bien, va, lo vamos a llevar a un centro prehospitalario, tranquilo. Y los rescatistas lo preparan para sacarlo de la amenaza. 1, 2, 3. Trabajo en equipo y la fuerza humana se vuelven primordial. Ya. 1, 2, 3, ya. Despacio, despacio, que va saliendo. Una vez la víctima es recibida en el puente, es colocada en un vehículo para transportarla al centro médico más cercano.
misión se cumplió exitosamente. Los miembros de la Unidad Humanitaria de Rescate quedan alerta ante cualquier emergencia, no importa si se trata de inundaciones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas o incendios. Portar el uniforme verde olivo no solo significa ser miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, sino también poner en riesgo su vida para salvar la de otros, además de defender la soberanía nacional y así cumplir el lema: el ejército vivirá mientras viva la República. En San Juan Opico, La Libertad, Giovanni Rojas, Noticieros Megavisión.